Queridos amigos, les voy a presentar ahorita esta receta de un arroz que es muy rápido. Recuerden que siempre les he dicho que cuando hagan pollo salcochado, o sea, en caldo con hierbabuena, que vayan a utilizar para una ensalada o para otra cosa y les sobre el caldo, lo guardan. En esta ocasión yo voy a utilizar este caldo que son 2 tazas y ya que está el caldo, agarro mi arroz, ya sea que lo laven, lo ponen a colar como ustedes lo acostumbren a usar. Yo lo acostumbro a usar que lo enjuago en el colador, lo dejo que escurra y se lo echo. No van a freír nada, al caldo se lo van a anexar, le van a poner media cucharadita, vean, esa es media cucharadita de cúrcuma que le va a dar ese color amarillo y un sabor así rico. Y media cucharadita de tomillo, unas pizquitas de sal con ajo, recuerden que es a gusto. Mezclamos muy bien. Le puse unas ramitas de cilantro. Vamos a taparlo. Permítanme. Tapamos y dejamos cocer 10 minutos. Recuerden que a los 10 minutos que empieza a salir la burbujita, lo destapamos y ponemos la tapa así. Ahorita lo vamos a dejar así. Miren, ya empezó a hacer burbujitas. Le baja en el fuego, así bajito, y lo van a tapar así de ladita la tapa. 5 minutos y ya vamos a apagar. Bueno, amigos, vean, ya está el arroz. Ahorita lo voy a emplatar y ya para presentarles cómo queda. Pues aquí tenemos nuestro arroz que queda muy rico, tiene un sabor diferente. Ya ven que hay muchas formas de hacer arroz y esa es una más que les estoy presentando. Espero que les haya gustado, que lo hagan, queda muy rico. Les doy las gracias por cada uno de sus comentarios, les envío saludos, bendiciones, que tengan una muy bonita noche, que Dios vele sus sueños. Y gracias de verdad por suscribirse, por compartir los tutoriales y por darles me gusta.